Cipriano Reyes nació en la ciudad bonaerense de Lincoln el 7 de agosto de 1906. Fue un poco por casualidad, ya que el futuro líder gremial era el hijo del administrador del circo. El padre de Reyes se había animado a la aventura de recorrer la campaña bonaerense con una destartalada carpa, después de trabajar un tiempo con los legendarios hermanos Podestá. El pequeño circo paraba por unos días en cada pueblo, y la estadía se prolongaba exactamente hasta que los chacareros y peones dejaban el último peso en la boletería. Después, la compañía se lanzaba otra vez a navegar la pampa, hasta encontrar un nuevo lugar donde sacar las urgencias de la vida nómade. Cipriano fue creciendo en ese ambiente de extraña bohemia, alternando en su retina infantil la imagen de la cara empolvada y la sonrisa rígida del payaso, con los días interminables de hambruna aplacada apenas con mate y galletas. A los 6 años trabajaba en la pista como contorsionista, mientras sus 3 hermanos mayores se turnaban en labores de más riesgo, trapecio volante, caminar sobre el alambre, etc. Después llegó la crisis del año 1917. El circo debía hacer la invernada, es decir, dejar de funcionar por 4 o 5 meses hasta que se pagaran las cosechas, y entonces el público tuviera el poco dinero necesario para asombrarse con la magia casera del circo. Durante el periodo de receso forzoso, los artistas debían dedicarse a los más insólitos oficios para vivir. A principios del año 1919, el padre de Reyes comprendió que cuando la gente no tiene plata para comer, no puede ni siquiera pensar en diversiones. Decretó la muerte del circo, vendió todo lo que tenía por unos pocos pesos y se vino a Buenos Aires con toda la familia. El clan de los Reyes se instaló en una modesta vivienda de Loria y Rendiao, en pleno corazón de Parque Patricios. Todos se pusieron a buscar trabajos con urgencia. El pequeño Cipriano tenía entonces 12 años. Se sorprendió de que la miseria del campo, la gente pidiendo desesperadamente un pedazo de pan, fue exactamente igual a la miseria de la gran ciudad. Todas sus ilusiones se derrumbaron y comprendió que tendría que ganarse la vida con uñas y dientes, que el gran problema no era vivir mejor sino simplemente lograr sobrevivir. Pudo entrar de aprendiz a la fábrica de vidrio La Asunción, que estaba ubicada en Caseros 3131, solar que ocupó el Club Huracán. Allí trabajó bajo las órdenes de un viejo oficial de apellido Catalaña, que le dispensó todo su cariño fraterno. El hombre era un viejo anarquista que hablaba sin cesar al muchacho de las luchas sindicales europeas. Este hombre, aunque yo nunca fui anarquista, influyó mucho en mí. Siempre me decía que en todas partes del mundo los trabajadores luchaban para conseguir las mismas cosas: pan, libertad y justicia social. Para mi mentalidad de niño sin infancia, esas cosas me sonaban como cuentos de hadas maravillosos. El oficial vidriero pronto fue a ver al padre de Cipriano para solicitar su permiso con el objetivo de llevar al muchacho al sindicato de oficios varios, donde fogosos anarquistas consumían jornadas febriles planificando los detalles de un mundo nuevo, sin poderes ni organización, pero con justicia. El viejo gremialista le repetía sin cesar a Reyes: algún día vamos a comprender por qué luchamos. Eran los prolegómenos de la semana trágica. La huelga ya estaba en la calle. Los obreros de los talleres metalúrgicos Vanessa habían declarado la huelga y eran reprimidos enérgicamente por la policía. Otros gremios que apoyaban el movimiento comenzaban a luchar en las calles. La trilogía del proletariado urbano capitalino estaba formada en aquella época por los barrios de Boedo, Patricios y Puente Alsina. Patricios fue la zona que más sufrió en medio de esas jornadas sangrientas. Todos los días había tiroteos y encontronazos con la policía. Había jornadas de 10 o 15 muertos. Actuaba la gendarmería volante, que estaba formada por negrazos feroces que habían traído del Chaco y no tenían compasión por nadie. Recuerda con claridad un episodio. La manifestación se formó en Congreso y avanzaba por la Avenida de Mayo para llegar a la Casa de Gobierno. Iban a pedir justicia, libertad, mejoras salariales, igual que ahora.
La policía los dejó caminar unas cuadras y después organizó una encerrona. La columna fue atacada desde atrás y adelante, por todos lados. La lucha duró unos minutos y después quedó el tendal de muertos y heridos. Se calcula que en esos días murieron de 5 a 6 mil personas. Reyes relata la escena que su memoria logró apretar para siempre. Los heridos y muertos tirados sobre la avenida y cargados como fardos en los carros de basura para ser llevados a la Chacarita, o cuando ya no había más lugar allí, a la quema. La policía montada, entrando a los conventillos de La Boca y de San Telmo, en busca de revoltosos, y sacando a los gremialistas cargados de condenas y en medio de una lluvia de golpes. Tampoco se puede olvidar de las ollas populares, de las primeras villas miserias, o del pan radical, que había que ir a buscar a la comisaría, y valía 20 centavos. La gente revolvía los cajones de basura y se peleaba por los pedazos de pan viejo o carne podrida, supo comentar en una entrevista. Reyes tuvo un accidente en la fábrica de vidrios y pasó un tiempo en el hospital. Cuando se repuso, tuvo noticias de que un tal Hipólito Yrigoyen había ganado mucha popularidad al negarse a firmar el Tratado de Versalles y proclamar aquello de que la victoria no da derechos. Ese hombre era gobierno cuando sucedió lo de la Semana Trágica. No había podido cumplir ninguna de sus promesas y los trabajadores se habían alejado del radicalismo. En poco tiempo hubo más de 200 huelgas en la fábrica de Buenos Aires, en los algodonales del Chaco, en los quebrachales, donde los peones se sublevaban contra el trato inhumano que le daban los capangales. Recuerda Reyes, yo admiraba a don Alfredo Palacios, veía en él una esperanza. Palacios iba por la calle, la gente lo rodeaba, sacaban una mesa de cualquier bar y se improvisaba una tribuna. Esas conferencias casi siempre terminaban a garrotazos porque la policía cargaba contra el público. Yo creía en Palacios, después me desengañó. El dirigente gremial describe la situación de la época. La guerra había terminado, Argentina se había convertido en el granero y la carnicería del mundo. El fruto del trabajo de hombres de campo se enviaba a Europa a precios miserables para alimentar a los países aliadófilos y el chacarero era estafado. Una miseria espantosa se había enseñoreado en Buenos Aires, convirtiéndola en una ciudad triste y desolada. Los prostíbulos proliferaban por doquier. En Berisso, durante una huelga, los cosacos borrachos tirotearon las casas de lata de los obreros, acribillando a familias enteras. En Santa Cruz estallaba una rebelión popular que era ahogada en sangre por el teniente coronel Varela, fusilando a más de 3.000 peones. Aquella verdadera cacería del hombre todavía se recuerda como la Patagonia trágica. La teoría de Reyes es bastante sólida. Para entender el 17 de octubre hay que conocer todo esto. El proceso gremial argentino nace con la desmedida presión de aquella burguesía incipiente sobre los trabajadores. La única razón era la represión. Cualquier reclamo era calificado de terrorismo. La desocupación era terrible. Se formaban colas frente a los diarios, a la madrugada, para salir corriendo hacia las fábricas donde se pedían peones. Reyes, con su padre y los hermanos, decidieron en 1922 trabajar en el frigorífico Anglo. Allí las condiciones eran francamente inhumanas. Al poco tiempo, Cipriano funda el primer sindicato. Se llamó Sindicato Autónomo de la Carne. Y lo acompañaron en la aventura Clodomiro Cafaro, Mariano Domínguez, Pedro Bacareza, Hipólito Puliese y Juan Coronel, entre otros. Al poco tiempo, nos coparon el sindicato Los Bolches. Son cosas del gremialismo. De todas maneras, el muchacho viajó a otras ciudades para fomentar la creación de gremios en otros frigoríficos. Así ayudó a la fundación de entes gremiales en Saladillo, Concordia, Gualeguaychú, Santa Elena, entre otros. Por esa época, los establecimientos eran algo más que simples saladeros. Se trabajaban 18 horas por día y se ganaba 30 centavos por hora. Las empresas tenían un servicio, la policía interna, con poderes extraordinarios. Se ocupaba de eliminar a los operarios rebeldes. Así nuestro personaje fue a parar muchas veces al calabozo.
tenía 17 años. En sus ideas políticas, nunca entró la opción de radicales o conservadores. Tenía simpatía por el socialismo, pero nunca fue activista. Había algo que no lo conformaba en esa doctrina, la falta de contenido nacional. Un día discutió con el padre y decidió marcharse de su casa. Pasó 2 años recorriendo el país, montando en trenes de carga. Era uno más entre los crotos, como se lo llamaba por aquella época. Después trabajó en el campo, aprendiendo las más rudas labores agrarias. En Castelli se conservó como un peón panadero y enseguida formó un sindicato. Nos dieron unas corridas bárbaras, supo decir. Después siguió viaje a Necochea y se dedicó al periodismo. Nunca fue al colegio. Aprendió a leer y a escribir en el circo, gracias a las lecciones improvisadas que le daba su madre. Su cultura la completó con lecturas ocasionales, pero fervorosas. Ya en Necochea, formó parte del grupo de los fundadores del sindicato portuario. Con un anarquista, fundó el periódico El Popular, del que llegó a ser director. Tuvo una agencia de publicidad, fundó el Club Almagro. Fue cofundador del Ateneo Popular Necochense. Sacó la revista Morada y ganó un concurso literario con un trabajo referido a la fundación de la ciudad. Volvió a Buenos Aires porque le habían prometido convertirlo en locutor de Radio Splendid, pero la perspectiva no se concretó. Fue fugazmente redactor de la revista Ahora y también promotor de avisos. Finalmente decidió reunirse con su familia, que ahora vivía en Berisso. Estaba por finalizar la década del 30. Allí comenzó a trabajar en el frigorífico. El panorama no era mejor que en Zárate. La empresa era la dueña de las vidas y hacienda de sus obreros, unos judíos. Les digo esto como un ejemplo. Andaban por las casas, vendiendo ropa en cuotas. Cuando un obrero no pagaba, iban a ver al jefe del personal del frigorífico y entonces el moroso era despedido o suspendido. La vigilancia era increíble. Estaba todo controlado. Había gente muerta de hambre que se animaba a robar un pedazo de carne. Si la sorprendían, el pobre tipo que había querido dar de comer a su familia era enviado a la subprefectura y sumariado. Además, publicaban su nombre en una gran pizarra que había en la puerta de entrada. Reyes comenzó a protestar en alta voz y fue enviado como castigo a la sala de máquinas, a trabajar en las calderas. Enseguida trabó relación con un grupo de peones que tenían en común un denominador. Todos eran hijos de chacareros. El trabajo en esa sección se parecía en mucho al de los esclavos. Todos los días eran sacados un peón horriblemente quemado. Reyes, que conocía toda la legislación laboral, comenzó a exhortar a sus compañeros que pelearan por sus derechos. Lo bautizaron el abogado y pronto se convirtió en una especie de líder de la resistencia. Como su horario era rotativo, fue formando equipos en todos los turnos. El capataz, que estaba considerado el chajá, a un jefe conocido por su severidad, le endosaron el mote del tigre. Los rebeldes hacían sigilosas reuniones nocturnas para buscar la forma de crear un sindicato. Redactaron un pliego de condiciones donde pedían algunas mejoras y comenzaron a recorrer los boliches para hacerlo firmar por aquellos que, temerosos, no se animaban a concurrir a las reuniones. Reyes, conocido por su número de chapa 927, pronto se convirtió en el jefe de conjura. Llegó a la conclusión de que tenía en sus manos una clave importante para triunfar en cualquier lucha. La sala de máquinas era el corazón de la fábrica. Si ésta se paralizaba, no había actividad posible en el resto de las secciones. Pronto la empresa se enteró de que su empleado Reyes estaba buscando problemas. Lo llamó el jefe de personal y le increpó duramente. Cipriano no se amilanó y respondió con palabras duras. Le comunicaron que quedaba suspendido por 15 días. Se le ocurrió tirarse un lance para ver si con una frase capeaba el temporal. Entonces amenazó: si me suspenden, les paro la sala de máquinas. En ese mismo momento entró un compañero suyo, apodado el fantasma, que comunicó al jefe: la sala de máquinas no trabaja en solidaridad con el compañero Reyes.
Le dieron un día de suspensión, pero con goce de sueldo. A los días, aquel jefe que llamaban el Tigre se presentó en las calderas e intentó inspeccionar, pero Reyes se lo impidió, argumentando que él era el encargado. Además, le exigió que al día siguiente tenían que estar dotados de guantes especiales y antiparras. Se comenzaron a realizar los primeros paros. En 3 años hubo más de 1000 huelgas. El grupo de Berisso ya era gremio organizado. Los comunicados intentaron crear organismos sindicales paralelos, dirigidos por el notorio marxista José Peter, y nucleados en torno a una entidad fantasma llamada ampulosamente Federación de la Alimentación. Después de la revolución de 1943, hubo una gran huelga de obreros de la carne. El gobierno revolucionario detuvo a Peter y lo confinó a Neuquén. Los seguidores del comunismo negociaron su libertad a cambio de un levantamiento de la huelga. En la asamblea que tendría que decidir la vuelta al trabajo, Reyes y el grupo de Berisso se opusieron a acceder al pacto y lograron mantener la medida de fuerza. Los comunistas fueron desde entonces sus enemigos irreconciliables. A los pocos días, fue el mismo Cipriano Reyes quien cayó preso. Lo liberaron con la misma condición que Peter, que levantara el paro. El sacerdote Celestino González ofreció para realizar una asamblea del Sindicato Católico de la Construcción de La Plata. Cuando llegamos a la reunión, encontramos a los comunistas sentados en la primera fila, con el escudito de la Juventud Obrera Católica en la solapa. Los sacamos a patadas. Reyes había instituido a sus compañeros para que votaran por seguir con el paro, aunque él mismo volviera al calabozo. Les dije que se negaran como Pedro a Cristo. Al poco tiempo, hubo una audiencia con el interventor en la provincia de Buenos Aires, General Verdaguer. Al principio la reunión fue tempestuosa, pero el gobernante, cuando conoció las exigencias obreras, las consideró justas y citó una reunión de conciliación con la empresa. Se firmó un acuerdo, pero los industriales de la carne se negaron a cumplirlo. Cada quincena había que hacer un nuevo paro para poder cobrar los aumentos. Tiempo después, Cipriano Reyes conoció al presidente provisional de la nación, general Edelmiro J. Farrell. Estos son los recuerdos que conservó de esa primera entrevista. Me impresionó por lo alto y corpulento cuando lo vi parado en el centro de su despacho. En cuanto comencé a hablar con él, me di cuenta que se trataba de un hombre sencillo y práctico. Cuando conoció nuestras inquietudes, nos manifestó: este gobierno se ha puesto a ser nacional y popular. Pero las empresas seguían sin acatar las disposiciones oficiales que ordenaban el aumento de salarios. Berisso continuaba desangrándose en la huelga interminable. Les pedí apoyo a los demás compañeros del gremio de la carne, pero estos no tenían decisión para apoyarnos en la lucha. Levanté tribuna en la puerta de cada establecimiento. Los comunistas no hacían más que acusarme de nazi y agente patronal. En 1944 seguía el conflicto con las empresas. Reyes otra vez cayó preso. Fue cuando se enteró de que un coronel, Perón, había asumido el Ministerio de la Guerra, la Secretaría del Trabajo y también la Vicepresidencia de la Nación. A los pocos días, el entonces jefe de la Policía Federal, General Filomeno Velasco, ordenó la libertad de los detenidos en Villa Devoto. Desde la cárcel fueron conducidos a Trabajo y Previsión. Uno de mis compañeros habló con Perón antes que yo. Cuando salió de su despacho me dijo: este Perón parece que es un tipo macanudo. Entré con bastante optimismo. Cuando Reyes estuvo frente a Perón, le hizo un pedido: por favor, no metan a comunistas presos, porque obstruye más nuestra tarea, y además nos arman un despiole dentro del sindicato. Perón se reía al principio, pero luego se puso serio cuando Reyes le explicó cuáles eran sus razones. Los comunistas usaban el calabozo para acercarse a los demás obreros presos y hacer proselitismo. El mismo dirigente gremial tuvo ocasión de ver que de 120 trabajadores que estuvieron detenidos con él, por lo menos 50 salieron afiliados al comunismo. Reyes recuerda que siempre era el primero en ir a gestionar la libertad de los comunistas o impedir que lo apresaran. Un día me enteré en el frigorífico que se llevaban preso a un Bolche. Fui corriendo a parar la cosa, armando un escándalo. El comunista me decía: déjame ir preso, imperialista. Le contesté: no te voy a dar el gusto, yo siempre hacía lo mismo. 3 de mis hermanos murieron asesinados por los comunistas. Así comenzó el contacto entre Cipriano Reyes y Juan Perón.
Cuando el secretario de trabajo comenzó a explicar sus objetivos inmediatos el coronel evidenciaba un llamativo sentido de la realidad e incluso una inquietud obrerista que a los dirigentes sindicales podría resultar insólita cuando provenía de un militar. Reyes confesó que siempre vio a Perón al personaje idóneo para plasmar el acceso a las masas laborales al poder. Inclusive admitió que la historia pudo haber sido distinta. Si le hubiéramos dicho a Farrell que sacara una declaración obrerista asegurando las ventajas sociales conseguidas por los trabajadores, después de la detención de Perón, el curso de los acontecimientos hubiera variado. Entonces, ¿por qué se movilizaron para liberarlo? Porque Perón era el arma, el ariete, el instrumento de lucha. Aunque no lo diga en forma explícita, el viejo dirigente sindical había aprendido a reconocer al caudillo y también a apreciar el valor que tiene el carisma de un hombre dentro de un proceso social. Reyes recordó con precisión los trabajos de la organización gremial. Las tareas se hicieron al principio para arrimar gente y luego para crear una estructura que evitara el desvío de la revolución. ¿Veían ustedes en Perón una garantía revolucionaria?, preguntó un periodista. Perón no fue auténticamente revolucionario, aseguró Reyes, pero sí el militar más inteligente que dio la escuela castrense. Supo acercarse al pueblo, hablar con el pueblo y pensar con el pueblo. Hoy sí, Perón puede ser auténticamente un revolucionario. En septiembre de 1945 se consiguió el convenio para los obreros de la carne, ventaja que se hizo extensiva a otros gremios. Los considerados de decreto eran exponentes de un lenguaje nuevo, como cuando se decía, justificando la existencia de las convenciones colectivas del trabajo, que no es posible que cada aumento se logre por la violencia y hasta haya muertes. El movimiento obrero peronista se organizó en forma autónoma. Nadie quería ingresar a una CGT demasiado centralista y poco combativa, dominados por unos pocos gremios, UTA, ferroviarios, etc., que no había demostrado demasiada sensibilidad política ni social. Los grupos autónomos aislados se fueron dando una estructura precaria, pero efectiva. A los obreros de la carne de Berisso se iban sumando organizaciones de Avellaneda y la zona norte de Gran Buenos Aires. El panorama se fue ampliando. Ya estaban en el esquema sectores de vidrio, la madera, petroleros, entre otros. Las fuerzas de la oposición a Perón también avanzaban en sus trabajos. Se había unido radicales, conservadores, socialistas y comunistas. A mí me acusaban de patronal, nazi, fascista, colaboracionista y muchas cosas más. Decían que había asaltado la universidad, tomada por estudiantes antiperonistas. Era el precio que había que pagar por ser revolucionario y popular. Hasta nos indicaron aquel eslogan de alpargatas sí, libros no. Otro soberano macaneo. Se enteró del relevo del embajador norteamericano Hoover y su reemplazo por Spurrier Braden. Los diarios decían que era un especialista en política norteamericana y un destructor de tiranos. Enseguida pude asombrarme de que toda la crema que rindiera homenaje en cuanto a este Braden empezó a meterse en política argentina. Los comunistas de Berisso le mandaron un telegrama para que lo solucionara el asunto de los frigoríficos. Braden caminó por todo el país haciendo proselitismo. En septiembre de 1944 lo esperaban 50.000 almas en retiro con un cartel que decía: Welcome, Mr. Braden. Eran los hombres de la Bolsa de Comercio, de la sociedad rural, del radicalismo, del socialismo, del comunismo, que se habían reunido en el Frente Nacional, un nombre sugerido por los bolches, que luego se convertiría en la Unión Democrática. Estos manifestantes de retiro llevaban carteles con fotografías de Stalin, Churchill y Rosenberg, los mismos que habían repartido el mundo en Salta. Reyes y sus compañeros fueron inmediatamente a verlo a Farrell para avisarle que los obreros estaban dispuestos a ir a la calle a contrarrestar esta campaña. La idea era organizar otro mitin monstruo que nucleara a los trabajadores seguidores del gobierno militar. La teoría política de Cipriano Reyes era la siguiente. Hipólito Yrigoyen había sido neutralista, se había negado a entrar en el Pacto de Versalles. El gobierno de 1945, inspirado por Perón, no quería entrar en la maniobra de Salta. La misma campaña que se desató contra el radicalismo era la del 45. Eran los mismos rostros de la oligarquía los que presionaban. Yrigoyen se defendió de los de afuera, pero no pudo concretar sus ideas dentro del país.
Perón tenía la sensibilidad hacia adentro, ideas de soberanía, justicia e independencia. Yo me pregunto, ¿por eso era nazi? Así se fue desarrollando los acontecimientos. El enfrentamiento era en plena calle, peronistas y antiperonistas chocaban, a veces con demasiada resiedumbre, con un saldo de muertos y heridos. Todo se había precipitado. Un planteo militar de los oficiales de Campo de Mayo, orientados por el general Ábalos, provocó la renuncia de Perón. Los obreros entendieron que el objetivo era salir a la calle, a pedir a gritos la reposición del coronel. Perón tenía los tres cargos claves que nos interesaban. Iniciamos la agitación, pero no podíamos encontrar a Perón, que se iba de un lado para otro. Cuando se despidió en un discurso dijo, «No salgan a la huelga, que es descabellada. Reagrúpense para otra oportunidad. Yo estaré con ustedes». No le hicimos caso. Pensamos que eran macanas, que lo tenían con un fusil en la espalda. Era cierto, al día siguiente lo encarcelaban. Reyes y sus amigos comenzaron a buscar adhesiones. La CGT se negó a integrar el comité de huelga que habían formado los peronistas. Los dirigentes Pontieri y Álvarez tampoco querían manifestarse en apoyo de Perón, tanto que un manifiesto declarando la huelga del general para el 18 de octubre decían, «No hacemos cuestión de hombres». Los laboristas de Reyes no iban a esperar al 18 para hacer el paro, junto con la CGT. Ahí, en la central, que debía defender a los trabajadores, había gente como Borlegui, que pedían que entregaran el gobierno a la Suprema Corte de Justicia, acusa a Cipriano. Cuando lo íbamos a buscar al gremio de empleados de comercio, siempre nos hacía decir que estaba reunido. Eso lo denuncié después, cuando fui diputado nacional. Los dirigentes estaban en otra cosa, se negaban a luchar por Perón. Pero ya Berisso había ganado la calle el 15 de octubre. Por todas las esquinas, junto a las casas de madera y lata, había actos improvisados, marchas proyectadas sobre la ciudad. Cipriano Reyes recibió un llamado de la señora del coronel Domingo Mercante. La mujer le comunicó llorando que su marido estaba detenido en el Ministerio de Guerra. Reyes y delegados fueron a la casa de Mercante y tranquilizaron a la atribulada esposa con estas palabras. «Señora, como están las cosas, van a salir en libertad todos los detenidos o de lo contrario nosotros vamos a incendiar Buenos Aires». Los planes estaban ultimando. Llegaban delegados obreros del interior del país para coordinar la huelga revolucionaria. Un grupo de dirigentes de Fotia estuvo durante 15 días en Berisso, planificando la paralización en el norte del país. Las reuniones se hacían en el Sindicato de la Carne, es decir, que había solamente dos organizaciones integrando las fuerzas peronistas con sus estructuras oficiales, el Sindicato de la Carne de Berisso y la Fotia de Tucumán. Reyes sostuvo que el 17 de octubre no fue un acto espontáneo, sino el fruto de un tesorero trabajo gremial llevado a cabo por los dirigentes de base. La noche del 16 pasaron vela a los dirigentes. Los distintos grupos avanzarían por la avenida General Paz, Barracas, el Puente de la Boca, Puente Alsina. Se debía guardar el orden. Los grupos actuarían coordinadamente. Primeras horas de la mañana del 17 de octubre. Los obreros se niegan a entrar a las fábricas. Comienzan a parar el transporte. Las manifestaciones recorren calles suburbanas. Obligan a cerrar los negocios. Llevan la fotografía de un hombre sonriente, banderas argentinas, cantan el himno nacional. Después todos se dirigen a Buenos Aires, las calles céntricas, asisten a un espectáculo inusitado. Hombres, mujeres, muchachos, vestidos con ropas humildes, han tomado la ciudad. La policía al principio intenta reprimir, pero luego los agentes confraternizan con los manifestantes al grito de «¡Viva Perón!». Así van llegando a la Plaza de Mayo a pedir la libertad del dirigente detenido. Toda la organización era dirigida desde una oficina de la Avenida de Mayo. El lugar era propiedad de Eduardo Colom, otro puntal de este movimiento, que con su diario de la época nos ayudó muchísimo. Allí teníamos teléfono 343341. Todos los grupos se iban comunicando y daban las noticias de cómo se iba produciendo el avance. La única radio que teníamos para decir algo era Radio del Pueblo, propiedad del señor Bernotti. Los demás lo hicimos a pulmón, comunicándonos con los compañeros de uno a uno. Las columnas las habíamos organizado con orden. Había compañeros encargados de cada grupo. Las instrucciones que teníamos eran las siguientes. A.
No permitir que se nos filtraran los bolches y produjeran hechos violentos o desmanes. B. Que no tiraran volantes. C. No enfrentar a la policía. D. Solo uno de los integrantes del grupo debía desprenderse de la columna y avisar por teléfono sobre las novedades que se iban produciendo. Eva Perón, ¿no tuvo participación en la organización de esta gigantesca movilización popular?, preguntó un periodista. Debo respetar la verdadera historia, dijo Reyes, y decir que no participó en absoluto. Pero también puede poner que la considero, en función de gobierno y en función social, lo más auténtico de esa revolución. Creo que alguna vez ella también tuvo que mitigar su hambre con mate cocido y galletas. Esto último, póngalo también. La columna más maravillosa fue la que partió de Berisso. Estaba integrado por más de 5.000 compañeros. Por el camino iba requisando todos aquellos que pudieran servir como medio de transporte. Autos, colectivos, carros. También pedían a la gente que se sumara a la marcha. ¿Cuándo llegó usted a Buenos Aires? A eso de las 4 de la tarde, contestó Reyes. Antes había estado trabajando en la movilización. Yo miraba en un coche con el compañero Ernesto Cleve. Cuando llegamos al puente de Barracas nos encontramos con mucha gente, ya que habían levantado el puente y no se podía seguir. Los compañeros se largaban al agua como podían, usaban los botes, los transbordadores de los frigoríficos, tiraban bancos viejos o cualquier cosa que flotara para hacer balsas. Otros simplemente nadaban en las sucias aguas del riachuelo. Así era el ansia por pasar al otro lado. Le dije que fueran por el puente del ferrocarril. A los pocos minutos bajaron puente Barracas y la gente se prestó a cruzar. La policía intentó cerrar el paso e hizo una descarga cerrada al aire. Escuché decir un oficial a sus subordinados: déjenlo pasar. ¿Quién ataja esto? Nos desplazamos por Barracas, tomando la avenida Monte de Oca hasta Constitución, donde hubo una concentración parcial. Volvimos a Bernardo de Irigoyen para avanzar sobre la Plaza de Mayo. En cada cuadra se incorporaban más hombres y mujeres a la manifestación. Desde los balcones nos aplaudían. Fue maravilloso. Después Cipriano Reyes estuvo toda la tarde y parte de la noche arengando en la plaza a los reunidos desde un cañón parlante. Así vivió junto al pueblo las alternativas de aquel día histórico. No subió al balcón de la Casa Rosada, sino que se quedó abajo, mirando también desde abajo el nacimiento de un gobernante. Esta es toda mi verdad sobre el 17 de octubre. De todo lo que dije, hay un testimonio histórico y viviente. Es la ciudad de Berisso, con todos los compañeros que fueron cayendo en la lucha, los de ayer, los de ahora. Después del 17 de octubre se convirtió en el dirigente máximo del Partido Laborista, fuerza que sirvió para ganar las elecciones que llevaron a Juan Domingo Perón a la presidencia. Participó activamente en la campaña electoral de 1946, levantó tribunas en muchos lugares y celebró el triunfo como propio. Sus dificultades comenzaron con la iniciativa oficial de crear el Partido Peronista y fundir en él a todas las siglas anteriores. Reyes se opuso tenazmente a la iniciativa y cayó en desgracia. Hubo varios atentados contra su vida y luego fue encarcelado bajo la acusación de tramar un complot para asesinar a Perón. Nuevamente tuvo que conocer el calabozo. Después de 1955 intentó vanamente resucitar el Partido Laborista, pero pronto llegó a la conclusión de que era imposible. ¿De dónde cree que partió el ataque que lo llevó a la cárcel?, preguntó un periodista. Del círculo áulico que rodeaba a Perón, contestó Reyes. ¿Guarda algún resentimiento? Mental y espiritualmente estoy limpio. Yo siempre estoy en la misma causa. Lo que me pasó lo considero un gaje del oficio. ¿No lo odia Perón? En absoluto. Y creo que en estos momentos está jugando el gran papel histórico en la Revolución Nacional definitiva. ¿Está en condiciones espirituales de darse un abrazo con Juan Domingo Perón? Mañana mismo, contestó. En la noche del 16 de octubre de 1970, hubo una gran cena en la que se reunieron ex dirigentes del peronismo. A ella fue especialmente invitado Cipriano Reyes. Allí estaban muchas figuras de la primera hora y también de la última, como Raúl Apold, los generales Lucero, Iriberri, Fatigatti y el mayor Renner, Ramón Cereijo y mucho más. En un momento determinado usó de la palabra el mayor Carlos Vicente Aloé. En su discurso se refirió a Cipriano Reyes y fue interrumpido por un cerrado aplauso. Muchas personas se dirigieron hacia el lugar que en la mesa ocupaba el hombrado para abrazarlo, felicitarlo, agradecerle. El viejo luchador tuvo que enjuagar alguna lágrima de emoción.
Cuando volví a su casa del barrio de San Telmo en medio de una noche tormentosa, la satisfacción embargaba. De repente se detuvo, quería escuchar un rumor que se acercaba y se hacía cada vez más fuerte. Eran miles de gargantas que gritaban: "Aquí están, estos son los muchachos de Perón". Esa noche se durmió con una sonrisa. Pensó que se comenzaba a hacer justicia.